Hola, Joshua, buenos días. Buenos días, chicos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Ya felices porque ya van a tener un puentezote? Ay, sí. Ni tanto. No, ¿por qué? Ah, ya sé, porque no me van a ver. Ay, si gusto les da, ¿verdad? No verme. Antes de decir, no, maestra, qué bueno, mejor. Ay, ¿qué mejor pasó? No verla. Así han de decir, ¿verdad? No, mejor no ver a la maestra de desarrollo. Ay, no. No, eso no. Bueno, vamos a empezar con su libro. Se van a la página 94, por favor. Y entonces ahí dice que tienen que dar unas propuestas para que disminuya la frustración en los adolescentes. ¿Cómo qué propondrían ustedes? A ver. ¿Qué página dijo, profesor? 94, por favor. Gracias. Sí. ¿Cuáles entonces? ¿No? ¿No se les ocurre ninguna? Pues hacer deporte. Ajá, muy bien. En la tener primera, la mente ocupada. En la primera, hacer deporte. En la dos, tener la mente. Ajá, ahorita ponemos esa. Tener la mente ocupada, pero ¿en qué o cómo? ¿Cómo, Carla? Ir a clases de yoga puede ser. Realizando lo que más te gusta. Realizar actividades que te gusten. Realizar actividades que te gusten. ¿Cuál dijiste? ¿Hacer yoga? Sí. Hacer yoga, meditación. O eso, ¿no? A los que les guste. ¿Cuál más? Ah, dijo Joshua que tener novia, ¿no? Bueno, ahí sería redes de apoyo. Tener redes de apoyo y ya le ponen ahí novio, novia, amigos, familia, etcétera. ¿Cuál más? Salir de fiesta. Salir de fiesta. ¿Ese no entra bien hacer actividades que te gusten? ¿Sí? No lo sé. Bueno, no, yo porque digo, como tal no es una actividad, o sea, te distrae nada más, pero actividad como tal, por ejemplo, dibujar. Ah, es que exacto, música. Actividad me suena como a dibujar o a aprender a tocar un instrumento, y yo creo que salir a una fiesta es como distraerse, ¿no? Como que salir a distraerte. Pues sí, salir a distraerte y ya le ponen ahí. Fiestas, al cine, parque, no sé a dónde les guste ir, a una granja, a un rancho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien alzó la mano? Solo que ya no vi quién era. ¿Quién alzó? Stephanie. ¿Qué pasó, Stephanie? ¿Qué me ibas a decir? También igual no tomarse nada personal, ¿no? Ok, muy bien. No tomarse nada personal. Muy bien, chicos. Luego ahí dice que nosotros debemos de poner todas nuestras áreas de nuestra vida como en una estrella. Ahí viene ahí el área espiritual, emocional, mental, social y el área física. Entonces, en la página 95 tienen que ustedes palomear las que sientan que les falta o que están como que muy bajas en su vida. Ahí vienen, ¿no? Los ejemplos. Por ejemplo, si alimentación, o sea, si no comen sus tres comidas o se malpasan o no desayunan, pues la palomean.
y así con todas las demás. ¿Vale? Por favor. Si son tan amables. ¿También consultamos lo de abajo, profe? ¿Cuál? ¿La que dice, guiándote por lo que marcaste, cuáles son tus áreas más débiles? Sí, eso. Ajá, esa. Tienen que poner el área física, emoción. ¿Cuál es en la que palomearon como que más? Si en todas, pues ya, igual le ponen ahí todas, ¿no? Todas las áreas. Por favor. Yamis. Ok. Igual ahí en la 96, por favor, en la pregunta que dice, ¿qué me hace falta para sentirme bien? Y ahí le pone. A lo mejor sacar mejores calificaciones, o comer mejor, dormir mejor, como que cambiar hábitos, cambiar rutinas, estar más cerca de mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Maestro, una pregunta. En la primera pregunta del inicio, ¿qué ponemos lo que, qué tipo de ejemplo sería? O sea, algo económico. ¿Cuál? En la, sí, ¿no? En la 96 también contamos las primeras. ¿Pero en cuál? ¿Qué me hace falta para sentirme mejor? ¿O para sentirme bien? Para sentirme bien. Ajá, pues igual puedes ponerle a lo mejor más dinero, a lo mejor que te compren un carro. O sea, ¿qué te hace falta para que tú te sientas como que plena o mejor? Ah, ok. Sí, sí. O sea, ahí le pueden poner lo que ustedes quieran. Uh-huh. Y ya igual la otra. ¿Qué necesito hacer o dejar de hacer para sentirme mejor? Pues a lo mejor, como decía, ¿no? No aceptar las críticas negativas en nuestra vida. Igual a lo mejor alejarnos de relaciones que son tóxicas, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Listo, listo? Ya. ¿Sí? Ok. Y bueno, ya por último van a poner ahí ahí viene una frase, ¿no? Dice, una buena estrategia es el uso de afirmaciones positivas como la siguiente. Y ya, ¿no? Viene yo soy responsable del equilibrio en mi vida y yo elijo ser feliz. Entonces ustedes tienen que hacer igual una frase ahí utilizando el presente, el yo. Y también hablar en primera persona, o sea, utilizando el yo soy, y ya le ponen la frase, ¿vale? Y ya por último, igual contestan la tabla, la que viene ahí. ¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve esta información? ¿Y cómo puedo aplicarla en mi vida diaria? Cuando termine, por favor, ya subí la asignación para que la manden de una vez.
Mí las preguntas hasta abajo no las respondemos, ¿verdad? ¿O sí? No, esas todavía no, porque es de la resiliencia y todavía no hemos visto ese tema. Lo vamos a ver hasta el miércoles. Ok, gracias. Sí, por nada. ¿Listo, chicos? ¿Ya terminaron? Ya. Ajá. Para que lo suban. ¿Sí pueden o no? Creo que los que están en celular. En celular no, ¿verdad? Está más difícil. No, se puede, profe. ¿Sí puedes, Joshua? Yo creo que sí. A ver, espérame, déjalo, intento. Sí, porque creo que no, creo que te saca, ¿no? A ver, dime. Si sí se puede ya. Que lo suban de una vez todos. Mis, ¿pero lo quieren formato Word o así ya como sea, página por página? Si quieres página por página, no hay problema. Ah, bueno. Mis, es de la 94 a la 96, ¿verdad? No, desde la 90 creo que faltaba, ¿no? O sea, todo lo de tolerancia a la frustración, que no lo habíamos subido. Desde la 90. Sí, es de 90. Ajá, desde la 90 okay. hasta la 96, que es esta última. Ajá. Sí. Sí, porque eran las que nos faltaban. Ya lo envié. Sí, gracias, Jorge, ya me llegó. Gracias. Les doy hasta las 11:25 para que lo manden, por favor. Maestra, ¿yo me puedo salir tantito para que me deje enviarlo? Ok. Sí, Jimé. Eso lo envié, maestra. Sí, ya me llegó. Ahorita te lo califico de una vez.
Carlos, ¿te digo las estrategias que pusimos? ¿O ya lo contestaste? Sí, maestra, por favor. La primera es hacer deporte. Ahí en la 94, la primera es hacer deporte. Ok, maestra. Me dices cuando te diga la 2. Sí, ahí voy. Ya se lo mandé, mis. Creo que no le dieron en entregar, ni esta América tampoco le dieron entregar. No, sí, se le dio entregar. No me aparece, me aparece solamente como que está este... O sea, que sí la subiste, pero dice tarea asignada, o sea, no entregada. ¿Quién sabe por qué? Raro. ¿Se la enseño para aquí que sí? Ya, ya me digo. Ya ahora sí okay. Dice tarea entregada. Ah, bueno. Sí. Este sí, ya me será. Ajá. La 2 es este realizar actividades que te gusten. Ya está el mío, profe. Ya se lo mandé, profe. Gracias. Sí, maestra. ¿Me puedes hacer la siguiente? Sí. Sí, la siguiente es hacer yoga o meditación. Sí, ya, maestra. La 4, tener redes de apoyo y entre paréntesis, novio, amigos, familia, etcétera. Sí, ya más. Vale. Gracias. Este, ajá. Faltaba una, ¿no? Ah, sí, son 5. Salir a distraerte y ya, entre paréntesis, fiestas, al cine, parque o hacia donde te, a donde te guste. Ya. Sí, maestra, gracias. Ya, maestra. Ya se lo mandé. Sí, es que les digo que no parecen como entregadas. Tampoco el de Katia, no sé por qué. O sea, se ve que ya la subieron, pero no aparecen como entregadas. No sé por qué. Ah, ya, ya. Ya, ya me apareció. Listo, ya les califiqué. Creo que faltan todavía un buen, pero... A ver. Emir los había subido, pero no sé por qué ya desaparecieron. ¿De quién más me aparece? También me aparece de Adareli, pero te digo que no me parece como entregada. Solo que subieron las páginas. Bien raro. Bueno, ya entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Nada más 8?
8 de 19. Raro. Pero bueno, entonces, pues ya 11:25. Ya la voy a cerrar, ¿eh? Ya los que no me entregaron su actividad, pues ya, ni modo. ¿Va? A ver, Diego. Vale, Diego. Bueno, ya les di 3 minutitos más para los que alcancen, pues ya, ahí la entregan. Entonces ahora vamos a hacer una dinámica, ¿va? Está fácil y sencilla. Sí tienen que prender su cámara y se llama El Rey Pide. Entonces yo les voy a decir un color y ustedes tienen que traer lo máximo de cosas que encuentren ahí en su cuarto o ahí en su lugar. Y entonces, el chiste es que les tiene que caber en las manos. O sea, solamente lo que les quepa en las manos, esos son los objetos que van a traer, ¿vale? ¿Dudas de lo que vamos a hacer? ¿No? No. ¿Ninguna? Vale. Bueno, a ver. El rey pide cosas de color rosa. ¡Corren, corren! Tienen 60 segundos nada más. ¡Corren, corren, corren! Todavía ni lo pongo, ¿eh? Pero a ver. 60 segundos. Ya. Profesora. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Alexis? ¿Y si no estoy en mi casa? Oh, ¿ya ves? Oh. Te digo. Es que tengo que ir a un asunto, a un trabajo y me salía de mi casa. Bueno, no te preocupes, pues ya, no hay problema. No te preocupes. ¿Qué pasó, Joshua? ¿Tampoco? ¿Nada más un color? Es rosa. Ahí está, gané. Ay, ¿cuál ganaste? No, dije que tuviera más objetos. A ver, empezamos con Katia. A ver, Katia, enséñanos. ¿Qué es? A ver, ¿cuántos son y qué es? Es que un enchinador. Ajá. Un spray, todo casi es maquillaje porque aquí me maquillo. Algo para las uñas, mi marcador, algo para las cejas, es rosa, ¿sí se ve? Se ve clarito, clarito, casi no. Una crema. Ajá. Un color y unas toallitas rosas. Ok, ¿cuántos son? ¿Cuántos contaste? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, muy bien, Katia, muy bien, muy bien. A ver, América. Es un pez de alcancía. Ay, y qué bonito. Y marca textos y un corrector. Ok, 3 nada más. Muy bien, muy bien. ¿Joshua? 1. Ay, Joshua. No. Ahí le va. Vea. Es mi color. Ajá, es rosa fuerte, rosa claro y rosa más claro. ¿Ya vio? Ajá, ya vi. Ahí está. 2. Bueno, 2. Está bien. Carla. Una libreta. Ajá, una libreta. Un sacapuntas. Ajá, 2. Un sacapuntas. Uh-huh. Un trompo. Ajá. Un marcatextos. Sí.
un color, ajá, una almohada, otra, ajá, almohada, un peluche. Ok. Una portalaptop. Ok. Y la novia de Stitch, quién sabe cómo se llama. Qué bonita. Y ya. ¿Cuántos son? 11, ¿no? ¿11? A ver, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí. 11. Sí, 11. Muy bien, muy bien. Muy bien, Carla. Hasta ahorita va ganando Carla, con 11. A ver, ay, ahora sigue Luis Ángel. Me parece que Luis Ángel. Ajá. A ver, Luis Ángel. Yo tengo una cobija. Ajá, una. Un cuaderno. Uh-huh. Un portateléfono. Ok. Un moño. Uh-huh. Unas pintas para el pelo. Ajá. Uh-huh. Y portadulce. Ok, 6. Muy bien, muy bien. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Paola. Uh-huh. Yo tengo un osito, un agua micelar, una canasta, un corrector. Ajá. Otro marcador, ¿sí? Una una para ojos, una pluma, un color, un pegamento, otro marcador, una libreta, una pluma, esta muñequita que es rosa parcialmente. Ok. ¿Cuántas contaron? 15, ¿no? ¿Son como 15? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, 15. Muy bien, Carla. No inventes. Paola, perdón, Pau. Hola. A ver, perdón, me confundí. Vale. A ver, Vale. Mire, yo tengo un topper de la Monster High. Ajá, uno. Unas cosas de esta. Uh-huh. Dos marcadores. Ajá. Unos post-it. Ajá. Un rociador de rosa. Uh-huh, uh-huh. La tapa de una mamila. unas burbujas. Sí. Una cosmetiquera. Ajá. Uy, se me cayó. Un labial, uh-huh, otra cosmetiquera, ajá, bueno, es rosita, ¿no? Un peluche, uno de estos y una tapita. Tenía algo más. Ah, y es una pieza de Septum color rosa. Ok. Muy bien, Vale. También conté 15. ¿Sí son 15? Ay, no sé, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ajá. Muy bien, Vale. Jackie. Uh-huh. Yo nada más encontré un cuchillo. Uno, ajá. Y un mouse de princesas. Ok. Ah, y una pinza para la ropa. Muy bien, 3, muy bien, muy bien. Jorge. Yo nada más encontré un plumón. Ajá. Un marcatextos. Ok. Rosa, mire, porque no diga que es negro. Ajá, muy bien. Otro marcatextos, un color, una pastillita. ¿Cómo avienta sus cosas? Un contacto y una pluma, ya. Próximo youtuber. Ya sé. ¿Son 7, Jorge? No sé, a ver, espérenme. No. Oh. Ah, sí, son 7. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias, Jorge. Stephanie. Yo, 2 lociones para el cuerpo. Ok. Perfume. Uh-huh. Un bálsamo. Ajá. La tapa de un perfume. Ajá. Un estuche de brochas. Ajá. Un marcatextos.
Sí. Otro perfume. Uh-huh. Una lapicera. Ajá. Un color. Uh-huh. Y un puerquito. Ok, muy bien. ¿11? Y una libreta. Ok. ¿12? 12. ¿Sí, son 12? Sí. Ok, muy bien. Bueno, ahora, el rey pide cosas de color verde. Ese sí está difícil. Verde, verde, verde. Corran, un minuto. Un minuto les doy, un minuto. Corran, 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 corran. ¡10 segundos! ¡Corran! Yo, maestra. Listo, listo, listo. Ya se acabó el tiempo. Ajá. Bien, muy bien. A ver, entonces, ajá, muy bien, muy bien. A ver, ¿con quién empezamos? A ver, me aparece aquí Joshua, el primero Joshua. A ver, Joshua. Esta vez sí me preparé, ¿eh? Ahí le va. Esto es un cuaderno verde. Ajá, un cuaderno. Una planta. Uh-huh. Una tapa. Un gorro. Ajá. Un collar. Uh-huh. Una pluma verde. Ajá. Uh-huh. Esta mochila que es verde. Sí. Un loro que es verde. Esto que también es verde aquí. Ajá, 9. Y no sé si esto cuente porque es verde y azul. Pero tiene sí, verde también. Ahí. ¿10? Ahí está, ahí. ¿Son 10? Sí, ¿son 10, Joshua? Muy bien, Joshua, muy bien, ¿eh? Ahora sí. Con todo, con todo. A ver, Luis, vas. Bueno, tengo la tapa de Miguel. Ajá. Uh-huh. Dos. Libro de antropología. Ok. Este otro libro. Uh-huh. Esta libreta. Sí. Y este librito. Ok. ¿8? ¿Son 8, Luis? Ok, muchas gracias. Pau. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. La niña de las plumas o de los plumones, de todo ahí, de todo tiene ahí. 18, 19, 20, 21, 22. Ajá. 24, 25 y 26 y 27. No, bueno, Pau. Ya saben a quién pedirle plumas de colores, así verde claro, verde fuerte, verde bandera, verde esmeralda, de todos los verdes, Pau tiene. Muy bien, Pau. Sí, Jime. A ver, Jime, enséñanos. Mire, son unas galletas. Ajá. Una ranita. Uh-huh. Un cepillo de dientes. Muy bien. Un enchinador, un delineado. Uh-huh. Un color, un globo. Uh-huh. Ah, no, este es un plumón. Este es un color. Ok. Un snipper, spinner, algo así. Ah, un spinner. Uh-huh. Una loción, una lámpara,
Esto es algo por las caras. Ok. Unos guantes de box. Uh-huh. Y el libro. Uh-huh. Y esto, es un topper de un limón. Ok. ¿15? ¿Son 15, Jimé? Ay, no sé, espere. A ver, cuéntalas y ya me dices si son 15. A ver, ¿a quién vi que también prendió su cámara que no ha pasado? A ver, Carlos. Dinos y ya. Ahorita te paso, Carlita. Espérame, es que ya se va a acabar el tiempo también. Pero sí, Carlos, a ver. Yo encontré una toalla. Ajá. Un jabón. Sí. Una playera. Unas como vitaminas de tapa verde. Son dos. Y ya. Ok. ¿Cuántos son? ¿Cinco o cuatro? Dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Cinco. Vale. A ver, ¿qué las paso? Son 15. Ok, gracias, Jimé. A Dareli, porque ya no pasó hace ratito. Yo tengo una pluma. Uh-huh. De un color. Sí. Otro color. Ajá. Un marcador. Uh-huh. Un perfume. Sí. Un peluche. Uh-huh. Y un otro peluche. Ok, ¿son ya. 7? ¿Son 7, Dareli? Sí. Ok, muy bien. Ya se va a terminar la sesión, chicos. Si quieren, conéctense de nuevo para que nos enseñen sus cosas, ¿vale? ¿Sí? Y ya terminamos, ¿va?